Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablemos de política. Tensión al interior del Frente Amplio causó el rechazo el pasado miércoles de una bollada indicación a la ley de pesca sobre especies marinas sintientes, luego que el presidente provisorio de la colectividad, Diego Ibáñez, se desmarcara de apoyar la iniciativa. El mismo diputado Ibáñez sostuvo que la idea de su colega, Jorge Brito, no representa a la colectividad, mientras que el legislador recordó que ya había reformulado su propuesta cuando esta fue rechazada. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Katy y Tomás. Esta es una crónica de lo que ha ocurrido esta semana con la ley de pesca, que constantemente está dando controversia más que avances legislativos concretos. De hecho, el avance va lento en esa importante reforma. La controvertida ley de pesca continúa entrampada y atravesando una serie de controversias. Ya sabemos la que involucró al diputado Udi Sergio Bobadilla y la denuncia de más de 200 indicaciones copiadas de la Sociedad Nacional de Pesca en uno de sus informes. En ese momento, desde el oficialismo fueron duros y se comprometieron incluso a enviar los antecedentes a la mesa de la Cámara para que eventualmente se pudieran enviar al Ministerio Público. Pero fue el mismo diputado Bobadilla el que acusó de manera similar, digamos, al diputado Jorge Brito de presentar una indicación copiada y pegada de una fundación. Esto fue planteado como un doble estándar de la oposición, pero también fue planteado como un empate por el oficialismo. Esta semana, una publicación de prensa volvió a posicionar una presentación de la Fundación BEC que se realizó el día 3 de junio, imagínense. Organización animalista que señala en su misión que nace como respuesta a los nuevos desafíos del movimiento de defensa de los animales. Esto vino de la mano de una imprevista diferencia al interior del Frente Amplio, justo cuando se está ratificando como partido, luego de que el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, incorporara una indicación que busca respetar el estado físico y mental de los seres acuáticos, catalogándolos como seres sintientes. Diego Ibáñez, quien no solo es de la misma región que el diputado Brito y el mismo partido, sino que también integra la Comisión de Pesca, dijo que esa propuesta no representa al Frente Amplio. En su momento, el diputado Brito dijo que para cuando se votó ya había reformulado la propuesta e hizo una autocrítica sobre su lenguaje. Lo que sí es cierto es que el lenguaje con el cual redactamos esa indicación da para malas interpretaciones. Por eso que esta indicación la hemos reformulado y hemos planteado simplemente incorporar y fomentar normas en relación al bienestar animal. Y esperemos que los detractores de la nueva ley de pesca continúen malinterpretando las normas y los aportes de la comunidad científica. Ahora, retomando el tema de la posición de Diego Ibáñez, el timonel del Frente Amplio manifestó que él votó en contra de la indicación, que el diputado Brito enmendó su error y que espera que no vuelva a ocurrir. También reconoció que con este hecho, más lo ocurrido con el diputado Bobadilla, la comisión es sinónimo de polémica. Esa indicación no representa al Frente Amplio, es la indicación de un parlamentario en particular. Es más, la votamos en contra en la comisión y él enmendó su error, la modificó y esperemos que no vuelva a ocurrir. Es una comisión que es bastante polémica. Las indicaciones que Bobadilla copia de las grandes pesqueras, creo que también enturbia un proceso que debe ser muy transparente. Ahora, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, este miércoles también se refirió a esta controversia, declarando en medio de la tramitación de esta importante iniciativa de ley que hay que evitar en la discusión trabajar sobre la base de caricaturas. En la oposición, el diputado RN, Mauro González, expuso que la comisión tiene un trasfondo ideológico, la comisión, dice, y de ambientalismo extremo. Añadió que el foco debe estar puesto en lo que realmente le interesa a la pesca. Porque es una comisión que tiene un trasfondo ideológico ambientalismo de extremo y que lamentablemente lo patrocina el Frente Amplio. Nosotros hemos dicho que el foco debe estar puesto en lo que realmente le interesa a la pesca, en las cosas importantes. Pero esta ideología lo que hace es arrinconar a la pesca, a la acuicultura, a la salmonicultura y a todas las fuentes productivas que están vinculadas a la gente de mar.
A su vez, el diputado independiente del Comité de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, pormenorizó que hay que desdramatizar la polémica por, entre comillas, indicaciones copiadas. Y en relación a la indicación planteada por Brito, apuntó a la seriedad y a no a ridiculizar el debate legislativo en torno a las principales actividades económicas del país. Tenemos que ser más serios en el debate legislativo y sobre todo serios cuando estamos hablando de una de las principales actividades económicas del país, como es la pesca. La pesca es una actividad económica. No podemos andar pensando si el pescado, si la merluza, si el salmón, si el loco tiene el sentimiento, cómo se siente, porque eso es ridiculizar la discusión. Miren, una cuestión, Katy y Tomás, que es de toda preocupación, es que la ley de pesca contiene más de 800 indicaciones y que va votando muy lento y se va trabando cada vez más con estas controversias que todavía no se van cerrando. En este caso particular, podríamos decir que está razonablemente cerrada en el sentido de que la indicación se reformuló y se rechazó, y entendemos que no sería repuesta. Pero todavía queda pendiente el asunto de la sensación, y lo hemos conversado cuando ocurría aquello, que esto de las indicaciones copiadas directo de informes, mientras no se pueda acreditar que haya, por ejemplo, un pago, como si ocurrió en la situación del caso Corpesca en la ley de pesca anterior, no es una cuestión que esté reñida ni con el reglamento ni con la ley, y ya empezamos a hablar de disquisiciones éticas que son tremendamente opinables. Entonces, al final, se queda con la sensación, tanto el oficialismo como la oposición, que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es no hablar directamente de lo que más importa, ¿no? De qué pasa con la pesca de arrastre, qué pasa con la situación de los pescadores artesanales, las cuotas de extracción, las millas para aquello, y en fin, todo lo relativo a lo que va a ser más conflictivo en una de las leyes más relevantes que se tramita en el Congreso Nacional y que esta semana estuvo marcada de 800 propuestas en una sola, que hablaba de el tema de los peces sintientes, que evidentemente ha sido una cuestión que ha sido, lo vamos a decir en términos bien claros, ridiculizada en el Congreso Nacional respecto de cómo se plantea una cuestión de evitar abuso animal, y que en todo caso es una indicación que guarda una naturaleza que tiene que ver con la pesca de arrastre y sus efectos, Katy y Tomás. Ya, mira, a ver, si se hubiera aprobado el primer proyecto constitucional, a lo mejor esto no sería discusión, eso es lo primero, porque esa era la idea. Lo que pasa es que el asunto se rechazó, y naturalmente que si están tramitando la ley de pesca y se estima que la ley de pesca podría ser extrema, esto sería una prueba. Por lo tanto, el retroceso de Diego Ibáñez sobre el diputado Brito, sobre lo propuesto por el diputado Brito, es muy fuerte. Ahora, todos sabemos también que entre el diputado Jorge Brito y Diego Ibáñez las relaciones no son muy buenas, ¿no? Uh-huh. Y esa es la otra, ¿no? ¿O estoy equivocado? Hay un tema electoral. Por eso te hay digo. Un tema de historia política, nunca fueron de los mismos lotes. Eso. A mí no me consta que, o sea, yo los veo siempre, nosotros estamos en el Congreso ahí, que se lleven agresivamente mal, pero cercanos uno no los asocia, no los ve organizando proyectos juntos, etcétera. Y también está el tema de que se rumorea en los pasillos del Congreso que ambos tienen pretensión de ser senadores por la región de Valparaíso. Entonces, también hay una lectura electoral que hacer, se puede hacer razonablemente respecto de lo que ha ocurrido y del desmarque y el cálculo que ha hecho Diego Báñez en decir toda esta controversia que ha generado esta sola indicación, su tono y su forma no representa al partido, no representa a mí, y por tanto la voto en contra. Ojo, Tomás, incluso después de que se reformuló, porque hay que decir que la naturaleza de la indicación tenía una manera de plantearse que hubiese sido más razonable si es que no hubiese tenido el lenguaje que hubiese tenido y apuntado en exceso a lo que apuntó, pero los parlamentarios que son más cercanos a fundaciones animalistas sí están por o eliminar la pesca de arrastre o ver cómo mejor regularla, porque evidentemente hay mucha literatura respecto del daño o la afectación que genera en exceso incluso a especies que eventualmente no serían ni siquiera consumidas. Entonces es una conversación más científica. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Tomás. Hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.